¿Cómo sanar y eliminar la ansiedad de tu vida? Y para eso te voy a dar cinco pasos, cinco cosas que te van a ayudar a desaparecer, de eliminar definitivamente la ansiedad de tu vida. ¿Cuántos de ustedes han querido descansar por las noches, dormir y no han podido por la ansiedad, por estar piense y piense y piense y piense y han tenido hasta insomnio? ¿O cuántos de ustedes les ha dado por comer? Y muchas veces no comemos porque tenemos hambre, sino porque nos da ansiedad y queremos tragar cualquier cosa. ¿O cuántos de ustedes les ha dado como un paro, como taquicardia, el corazón se le acelera justamente por la ansiedad? ¿O cuántos de ustedes se irritan? ¿Cuántos de ustedes han llegado a la casa y han desfogado todo su enojo, su rabia, su frustración y su estrés y su ansiedad contra sus familiares? O sea, esto es algo que pasa, tensión en el trabajo, estrés, presión, tensión, se te baja la presión. Todo eso pasa cuando nos da ansiedad. ¿Cuántos realmente les ha pasado? Estoy seguro que de lo que he dicho, gran parte también te ha pasado. Ahora, adivina qué. Por muchos años yo tenía esto, estaba experimentando estas sensaciones que no son nada agradables y encontré una herramienta, encontré herramientas prácticas que lo realizo diariamente en cada momento que me da ansiedad y lo desaparezco definitivamente. Si todo esto te está pasando, este video es para ti. Y si te quedas hasta el final, te voy a dar un ejercicio práctico para que estés en cualquier parte del mundo, en cualquier situación y así, mira, así desaparezca la ansiedad de tu vida. Recuerda, si estás aquí, suscribirte, tocar la campanita, activar las notificaciones para que YouTube te envíe y te avise de todos los videos que estamos montando semana a semana y sin más que decir, comencemos. La ansiedad, bendita ansiedad. Una de las cosas que me pasa frecuentemente en mi día a día es que me llegan personas que tienen ansiedad o depresión. Les cuento que yo tengo ya 8 o 9 años trabajando y atendiendo a muchas personas y eso es lo frecuente. Ahora, hablemos de la ansiedad. Vamos a hablar qué es la ansiedad, de dónde nace la ansiedad. Sí, es muy importante esto. La ansiedad es considerada como la única emoción del futuro. O sea, es eso que todavía no pasa, es ese evento, situación. Que todavía no ocurre en tu vida, pero tú ya te creas una película mental negativa de cómo van a pasar las cosas. Entonces, cuando tú piensas en un evento, ponte, te voy a poner un ejemplo, supongamos que la semana que viene vas a dar una conferencia o tu tesis o tu examen final, cualquier cosa. Entonces, todavía no llega el evento, falta una semana y tú ya te estás preocupando, tienes expectativa, ilusión y te haces una película mental. Pero ni siquiera lo hacemos de forma positiva, lo hacemos de forma negativa. Y ahí es donde viene la ansiedad, porque la preocupación, la expectativa, la ilusión que te genera, duda, angustia, ese por dentro de no saber qué vaya a pasar y te metes, te estresas, te frustras y piensas y piensas y piensas y piensas y ahí caíste en la trampa de la ansiedad. Y ahí está el detalle, que la gente vive en el futuro. O vive en el pasado y no vive en el aquí y en el ahora. Brother, amiga, hermana, mujer, o sea, ni siquiera ha llegado el evento y estás pensando en lo negativo y en cómo te va a ir. O quizás no de forma negativa, también de forma positiva, pero normalmente la gente piensa de forma negativa. Entonces, chicos, ahí es donde radica la ansiedad. Por el hecho de que tú te creas una película mental negativa de las cosas. Y normalmente la gente que es depresiva, ¿verdad? Piensa en el pasado. O sea, la gente que le da depresión es porque su mentalidad está en el pasado. Y la gente ansiosa, la gente que le da ansiedad es porque vive en el futuro. Entonces, la solución de esto, o qué es lo que tendríamos que hacer entonces, José, es pensar en el aquí y en el ahora. Es que estés aquí presente, que no estés pensando en el futuro porque todavía no llega. Una cosa es tener visión, visualizar lo que va a pasar de forma exitosa y otra cosa es la ansiedad. Sí, la ansiedad ya es todo eso negativo que te puede generar por dentro, duda, ansiedad y bueno, qué sé yo, tantas emociones, miedo, culpa, dolor, tristeza, lo que sea. Entonces, chicos, conclusión de esta pequeña introducción sobre la ansiedad. Dejemos de crearnos esa película mental negativa en el futuro y vivamos en el aquí y en el ahora. Bien, acabamos de hablar de qué es la ansiedad y ahora les voy a explicar cómo eliminar la ansiedad. Y antes de darle estos cinco pasos para que lo eliminen definitivamente, primero vamos a hablar de la causa y efecto y de la abstracción.
Muchas veces cuando nosotros salimos allá afuera y hagas lo que hagas, ojo, esto aplica en tu vida, hagas lo que hagas, siempre tenemos que estar en la causa y no en el efecto. Una persona que está en el efecto es una persona víctima, que pone excusas, culpa, quejas, y bueno, todo este tipo de cosas. Una persona que está en la causa es responsable, es protagonista, él es la persona que siempre pasa cualquier cosa y él asume las responsabilidades. Entonces, una persona que está en la causa asume las responsabilidades. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si tú estás teniendo ansiedad y estás teniendo consecuencias de la ansiedad, que ya la mencionamos a inicios de este video, hazte responsable porque la ansiedad es tuya. O sea, lo que sientes y cómo te comportas después de sentir ansiedad, eso es tuyo. Nadie te lo provoca. Cuando nosotros lo vemos desde la responsabilidad, porque es tu responsabilidad eliminar la ansiedad, es tu cuerpo, es tu mente, es tu cerebro, es tu corazón, eres tú. Entonces tenemos que ser responsables que esa emoción del futuro tiene que desaparecer, pero sí, primero tiene que ser responsable. Y lo segundo, ser muy abstracto, quiere decir fluir, dejarse llevar. O sea, yo creo que eso es muy importante. Para que tú quieras hacer procesos de eliminar ansiedad, estrés, cualquier cosa, siempre tienes que estar en un modo tranquilo, relajado. Bien, así que comencemos. Y antes de eso, recuerda suscribirte y tocar la campanita, activar las notificaciones para que YouTube te esté enviando y avisando semana a semana cada video que estamos subiendo. Así que comencemos de una vez con el ejercicio. Bien, entonces vamos a explicar. ¿Están listos? Primero requiero que estén en un lugar cómodo, por favor. Si están con ropa, obviamente lo están, que nada les apriete, correa, pulsera, nada de eso. Los necesito relajados. Vamos a hacer el ejercicio y quiero que me sigan, por favor. ¿Ok? Primero, punto número uno, no podemos hacer el ejercicio si no sabemos qué evento quieres eliminar. O sea, de qué estás ansioso específicamente. Quiero que te pongas a pensar, por favor. Si tú estás en este video, estás viendo este video ahora, es porque estás ansioso de algo. Entonces, quiero que pienses qué te causa ansiedad. No sé, el examen de la semana que viene, vas a tener una presentación importante, el trabajo, vas a hablar delante de 20 personas, tu tesis, te vas a presentar frente a tus suegros, no sé, piensa en algo que te cause ansiedad. No podemos hacer este ejercicio si no hay un evento en específico. ¿Estamos de acuerdo? Te voy a dar unos 10 segundos, por favor. Pausa ese video, páusalo y piensa cuál es ese evento de ansiedad, ¿ok? ¿Ya lo tienes? Chévere. Entonces, primero es, ¿qué evento y qué te provoca ansiedad específicamente? Entonces, tú ahí dices el evento. No sé, me da ansiedad esto, ¿ok? Ese es el punto número uno. El punto número dos es, quiero que cierres los ojos. Y aquí viene la magia. Quiero que comiences a cerrar los ojos desde donde estás. Cierra los ojos y ten en mente ese evento que te produce ansiedad. ¿Estamos de acuerdo? Cierra los ojos. Vamos, cierra los ojos. Y quiero que tomes unas dos respiraciones largas y profundas. ¿Ven? Vamos, ven conmigo. Una vez más. Estas dos respiraciones quiero que lo hagas con los ojos cerrados, por favor. ¿Sí? Entonces, primero, ¿de qué estás ansioso específicamente? Ese es lo primero. Lo segundo, cierra, una vez que identifiques el evento, quiero que cierres los ojos y que tomes dos respiraciones largas y profundas. ¿Bien? Chévere. Y con los ojos cerrados quiero que siga solamente mi voz. Quiero que siga solamente mi voz en esos momentos y que fluya todo. El tercero, quiero que te eleves, o sea, quiero que flotes y que te vayas 15 minutos después del evento. O sea, quiero que te vayas al futuro. Quiero que vayas al futuro de aquí una semana, dos semanas, donde está en el evento, y quiero que te vayas 15 minutos después de haber finalizado con éxito el evento. ¿Estamos de acuerdo? Voy otra vez. Quiero que flotes por encima de tu línea del tiempo y que te vayas al futuro 15 minutos después de haber realizado con éxito ese evento. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, y una vez que estés ahí, que ya hayas ido o hayas ido 15 minutos después de finalizado con éxito el evento, quiero que te preguntes dónde está la ansiedad. ¿Dónde está la ansiedad? Y te vas a dar cuenta que la ansiedad desapareció.
Bien, entonces esos son los pasos, ¿ok? Ahora lo vamos a volver a hacer juntos. Chicos, esto es muy sencillo, ¿ok? Esto es muy sencillo. Yo lo voy a hacer otra vez, les he dado los pasos, ¿ok? Igual lo puedes pausar y demás. Yo lo voy a volver a hacer, ¿ok? Sin explicarte, porque ahorita lo que he hecho es explicarte, obviamente, cómo es el ejercicio y lo vamos a hacer en vivo y en directo, ¿ok? Quiero que todos estén aquí. Si estabas con los ojos abiertos, cerrados, ábrelos. Y bueno, quiero que me mires ahora, ¿sí? Yo lo voy a hacer ahora mismo y yo quiero que ustedes simplemente me vean. Entonces, primero, me relajo. Hago dos respiraciones. Me concentro. Entonces, primero, el evento que quiero eliminar que me genera ansiedad, lo tengo en mi mente. Hago las dos respiraciones. El paso número 3. Pienso en el evento y floto, vuelo, como quieras llamarlo, voy 15 minutos después de haber finalizado el evento con éxito. Y una vez estando en ese evento, 15 minutos después de imaginármelo con éxito que se logró, te haces la pregunta y te hago la pregunta, ¿dónde está la ansiedad? Y mágicamente, muchachos, la ansiedad desapareció. Si desapareció, vuelves al aquí y a la ahora y te despiertas. Y abres los ojos y la pregunta es, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes chévere? Porque de tan solo pensar que ha finalizado el evento con éxito, o sea, haber vendido todo, tu examen aprobó bien, tus suegros te recibieron, tu presentación es en lo espectacular. Es tan solo imaginarte después de 15 minutos todo con éxito. Realmente es espectacular, la sensación es maravilloso. Si no has logrado eliminar la emoción, es porque probablemente, o si la ansiedad no ha desaparecido, es que probablemente no has hecho bien el ejercicio, que no has visualizado que has terminado el evento con éxito. Eso es muy importante, que imagines que terminó con éxito. Y si a pesar de eso no ha pasado, síguelo intentando. Inténtalo varias veces. Y si no se elimina la ansiedad, es porque quizá hay emociones como el miedo y otras emociones más que están muy arraigadas dentro de ti. Y para eso necesitamos hacer terapia u otras cosas que también te pueden ayudar. Y por supuesto, yo también te puedo ayudar. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Qué les parece esta técnica, esta herramienta? Realmente es muy poderosa, es muy bonita, es sencilla con esos pasos que te mencioné. Se elimina rápidamente la ansiedad. Bueno, así que si te gustó este video. Y antes de eso, recuerda suscribirte y tocar la campanita, activar las notificaciones para que YouTube te avise constantemente cuando hacemos un video. Y escúchenme, queridos, queridas, si este video te gustó, ¿verdad? Si te ayudó, escríbeme en los comentarios cómo te sentiste, tu experiencia y por supuesto compártelo a otras personas para que podamos aportar valor y ayudar a mucha gente allá afuera que sufre de ansiedad. Nos vemos, mi gente, cuídense mucho.